¿Cómo están todos? Tenemos nuevo video, nuevo review. En el área de proteínas tenemos la ration de Redcon One. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Muy bien, el día de hoy tenemos la proteína ration de Redcon One. Ese es el review del día de hoy. Es básicamente una proteína concentrada de este laboratorio Redcon One que hemos estado hablando, haciendo reviews, porque queremos checar la línea. La verdad, la línea está dando buenos resultados, viene empujando bastante fuerte, lo piden también bastante. Entonces me di a la tarea de hacer el review de esta proteína concentrada. Como cualquier review, te voy a decir tabla nutrimental, cuáles son los ingredientes que trae esta proteína, cuáles son sus sabores, cuál es el mejor sabor, cuántos servicios trae, por supuesto, necesita shaker o no necesita shaker situation, que también se disuelve, y al final te voy a decir costo-beneficio. ¿Vale la pena realmente comprar esta proteína o nos quedamos con cualquier otra del mercado? Producción, suéltame la información. Vamos. Muchas gracias, producción, por esa información a detalle, pero necesitamos esclarecer punto por punto, saber cuáles son los ingredientes, por lo cual, producción, divide esta pantalla en este pinche momento. ¡Divídela! ¡Ya! Perfecto, muy bien, vámonos a cuántos servicios trae. 365 servicios, lo cual es perfecto. No estamos hablando de la locura de 800 servicios, ¿verdad? No estamos hablando de una proteína fake, estamos hablando de un nuevo estándar de servicios en las proteínas, por lo cual este trae 65 servicios, es perfecto, 65 servicios. Después trae 150 calorías, está en el rango, hay unas que puedes lograr que tengan menos calorías, 135, pero por la cuestión de los carbohidratos y un poco de la grasa, Creo que se va a 150 calorías por ese sentido. Después de grasa trae 4 gramos en total. Trae 4 gramos en total, por lo cual no es una proteína tanto para una fase de definición, una fase de corte. No lo veo tanto, lo veo más para una fase tal vez de volumen. Si estás buscando ganar volumen, si estás en una fase de mantenimiento, también está perfecta. No es tanto, pero sí son 4 gramos de grasa. Después de colesterol trae 55 miligramos. Después de carbohidratos trae 4.5 gramos de carbohidratos. Es lo que les decía, pero lo de las 150 calorías. En este sentido trae 4.5 gramos de carbohidratos. Y lo más importante, la proteína. ¿Cuántos gramos trae? Trae 24 gramos de proteína. Después tenemos también calcio, sodio, potasio y hierro, vitamina A, vitamina C. Pero en gran medida estamos hablando de una proteína concentrada, una proteína whey concentrada, una proteína clásica, vaya, una proteína de esas de antaño que se extrañan, que no trae nada de agregados, simplemente pura proteína.
vamos a los sabores. Los sabores vienen en chocolate, vienen en cookies and cream y vienen chocolate peanut butter. En esta ocasión, la verdad, los tres sabores están ricos. No hay una opción como de decir, sabes que lo voy a poner primero, segundo y tercer lugar. En mi opinión, el que más me gustó fue el de cookies and cream. ¿Por qué? Porque no soy tanto de los sabores muy, muy dulces. En la cuestión de chocolate, es un chocolate que respeta el sabor. O sea, realmente sabe a chocolate, no es un chocolate desabrido. Si te gustan mucho las proteínas de sabor chocolate, esta la vas a disfrutar. El de cookies and cream me gustó mucho. Y el sabor de peanut butter, no a muchos les gusta el sabor de la mantequilla de maní y todo este sentido, pero en la combinación con el chocolate, wow, te hace recordar a aquellos chocolates, los s'mores. Tal vez si has probado estos, los Kit Kat o el Snicker, tiene un ligero toque, un ligero llegue a sabor Snicker. Entonces sabe bastante, bastante rico. Por cuestiones de sabor, Ration no falla en ese sentido hasta ahorita. Entonces su proteína Ration no ha defraudado. Situation, que también se disuelve bastante bien, no hubo problemas en cuestiones de disolverse. Tarda un poco más que alguna otra proteína, a lo mejor sí tarda un poquito más en disolverse. No es como que se disuelva muy muy rápido, no, tarda un poquito más, pero shaker es requerido, lo cual producción, shaker requerido, pongan aquí, ¡pum!, un maldito shaker requerido. Vámonos a los efectos son de esta manera. Si estás buscando una proteína para, como ya lo dije hace un momento, en cuestiones que estás en una fase de volumen, tal vez en una fase de mantenimiento, una proteína concentrada realmente, Ration es la opción ideal. En cuestiones de sabor no falla, por lo cual no vas a tener ningún problema en eso de que, ok, tiene muchos, muchos beneficios, trae muchos servicios, trae buen gramaje de proteína, pero el sabor no me gusta y es algo con lo que chocamos bastante. Hay veces que trae buen sabor, pero los beneficios no son los ideales. Y al revés, trae muy buenos beneficios, pero el sabor es horrible. Y en esta cuestión no pasa con el Ration. O sea, realmente tanto sabe bien como los beneficios están ahí a la palma de la mano. En cuestiones de los sabores, te digo, a mí me gustó mucho el cookies and cream. Después pondría las dos versiones de chocolate. Las dos versiones de chocolate cumplen, están bastante ricos. Es un sabor muy bueno, muy fuerte a chocolate. O sea, si te gustan los sabores fuertes de chocolate, de los s'mores, Snickers, Kit Kat, tal vez te va a agradar bastante esta proteína. No se disuelve tan rápido, por lo cual no vas a decir, ah, Situation, dijiste que se disolvía bastante rápido. No se disuelve tan rápido como otras proteínas, pero al final, o sea, realmente es una proteína buena. Estamos hablando de calidad con esta de Redcon One, por lo cual es un thumbs up. En cuestiones de que si estás buscando una proteína concentrada y que tenga bastantes servicios y muy buen sabor, Ration cumple y cumple de manera perfecta. Y este fue el review del Ration de Laboratorios Redcon One. No se les olvide, cualquier duda y cualquier pregunta, aquí está mi correo. Si te gustó el video, y yo sé que te gustó el video, regálame un like en la sección que se encuentra aquí abajo, en el área de información, en el área de debate. Regálame un like, por favor. Comparte el video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde tú quieras compartirlo, pero hazlo viral. Hazlo viral. Activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción. Le das clic ahí, no te vas a poder perder de ninguno de los videos del Situation, de ninguno de los reviews, de ninguno de los videos. Y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos.